y regresamos con más de Morning Cafecito y con un tema bien candente esta semana aquí, no aquí nada más, sino por todo el mundo, el tema de Venezuela. Ahora se junta a nosotras el primer alcalde venezolano del Doral, el alcalde Luigi Boria. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¡Qué bueno verte! Bienvenidos a Morning Cafecito. ¿Cómo les va? Muy bien. Pues Luigi, ha sido una semana desde el domingo, creo que ya salieron la gente a las calles. ¿Cómo me puedes decir que ha estado el Doral en esta semana? Bueno, quiero aclararte que el domingo comenzó muy temprano. Nosotros salimos, bueno, yo me desperté a las 2:30 de la mañana, a las 4 estábamos saliendo para New Orleans. En New Orleans nos agarró una tempestad, había un huracán tremendo, nos mojamos de pie a cabeza y logramos por fin votar, a pesar de todas las contrariedades que este gobierno nefasto de este comunismo disfrazado, que no permitía, pues nos puso una cantidad de dificultades. Logramos votar y por supuesto todo el día estábamos expectantes hasta las 11 de la noche, pues cuando dieron la noticia. Nosotros estábamos totalmente convencidos por la gran masa de gente que había ido a votar de que habíamos ganado las elecciones y las ganamos. De hecho, para nosotros Enrique Capriles es el nuevo presidente de Venezuela. Pero esta situación con este señor Nicolás Maduro, que es un comunista, pues que sabemos que como todo manipula todo lo que llega a sus manos, ha usurpado el puesto de presidente y ahora tenemos esta situación que realmente sabemos que se va a resolver porque al fin va a prevalecer la democracia y la justicia. Nosotros creemos en que Dios va a hacer justicia y que nos mantenemos en fe para que se reconozca y se haga el conteo de votos, pero sobre todo yo pienso que al final ellos no tienen forma de hacer ese conteo y van a tener que ir a elecciones de nuevo. Esa misma pregunta, eso mismo que acabas de decir, es algo que ya salió el TSJ diciendo que no hay manera que pueden hacer esta reelección, ya que fue automático, ¿no? Automatizado. Pero cuando ellos sacan, cuando tú vas a votar en Venezuela, tú marcas por quién vas a votar, el candidato que tú vas a votar, pero inmediatamente te arroja un ticket de comprobante para mostrar por quién tú votaste. Entonces, ese comprobante deben meterlo en una caja. Esas cajas son las que estamos exigiendo que se cuenten y se cotejen con el resultado de los escrutinios y con los libros. ¿Pero crees que existen las cajas todavía? Esas son las cajas que salieron en la foto por toda la red social, ¿no? Sí, el asunto es ese, ¿no? Que muchas de esas cajas han sido destruidas y es parte de lo que de la trampa y el fraude que han montado este tipo de personas, porque realmente saben de que Enrique Capriles obtuvo, yo diría, y eso es especulación, más de 2 millones de votos a favor de él, por encima del candidato del oficialismo, ¿no? Entonces, por supuesto, esto es lo que hace que ellos destruyan esta evidencia y por eso es que nosotros, yo he mandado varias carta a los diferentes congresistas de esta nación y a toda a la Asociación de Alcaldes de los Estados Unidos y a los alcaldes del condado de Dade, básicamente para que se unan al clamor, para que se haga un llamado y que el presidente Obama no reconozca este gobierno y que exija a la comunidad mundial a que se hagan nuevas elecciones, pero con verdaderamente bases y con testigos que sean testigos imparciales que puedan observar este proceso de elecciones para que verdaderamente se pueda llevar a cabo la... Pero había, yo creo que unos 30 representantes de las Naciones Unidas, pero no tienen esa voz de poder decir, nada más pueden decir, tengo una sugerencia, así es como lo deben de hacer. Pero ¿cómo crees que los Estados Unidos debe de actuar en esta situación, en el sentido, ya ha dicho que no reconoce a este presidente, pero ¿cuáles son los pasos? No, quiero aclararte, el presidente, el vocero de la Casa Blanca, lo que dijo era que exigía que se hiciera la auditoría de los votos. Pero la posición firme de decir no reconocemos el gobierno de Venezuela y exigimos nuevas elecciones
o fijar una posición clara sobre este aspecto, no se ha pronunciado todavía. Y es lo que queremos. Ayer justamente nuestra congresista Ileana Ross mostraba las pruebas de, a nuestro secretario de Estado John Kerry, que es la persona que se dedica al intercambio de impresiones a nivel mundial. Se le mostraban las pruebas de por qué nosotros debemos fijar una posición clara como un país democrático, como un país donde se sigue la democracia, la justicia, la libertad, de que fuera directamente y se posicionara diciendo de que no reconocemos este gobierno nefasto y que de alguna manera nosotros exigiéramos nuevas elecciones en Venezuela. Luigi, ¿y piensas que este movimiento que ha habido en Venezuela ha sido algo radical? Porque se ha visto antes las personas yendo a la calle, como que diciendo contra lo que es el chavismo. ¿Piensas que de verdad es algo bien radical, bien diferente, que la gente de verdad de Venezuela quieren el cambio? Y también, ¿piensas que este cambio va a venir si no viene de adentro de lo que es el chavismo? Mira, por una parte tú estás muy acertada en lo que estás diciendo con respecto a que viene una implosión, o sea, de adentro hacia afuera va a venir la misma destrucción del chavismo, porque una vez nosotros no queremos que en Venezuela se desate un derramamiento de sangre. Por eso el candidato y el presidente de Venezuela, Enrique Capriles Radosky, hace un llamado a que no salgan a las calles, porque sabíamos que era una trampa, era parte de todo lo que ellos están planeando para que haya derramamiento de sangre. Habiendo derramamiento de sangre, van a haber acusados, van a haber encarcelados, va a haber todo esto que ellos estaban planeando. Incluso ellos están planeando hasta un golpe de Estado dentro de sus mismas filas para mostrar de que fue Enrique Capriles el que produjo este golpe de Estado. Pero realmente lo que va a pasar aquí, que a través, como yo decía ayer en el cacerolazo del Arepaso 2, de que el llamado está a que a través de los medios sociales, como hicimos, un jovencito saca un sistema de firmas para la Casa Blanca, donde empieza con uno y nosotros a través de Twitter lo retuitamos, que por cierto esto va a tener que pasar a la Real Academia Española, retuitar. ¿No? Porque se usa. Se usa muchísimo. Entonces la multiplicación es tan grande que ya vamos por, debemos estar por cerca de 130 mil firmas. Sí. Entonces esto es lo que necesitamos, una guerra pacífica, una guerra democrática donde se muestren nuestros ideales. Y así nosotros vamos a poder producir ese cambio que tanto necesitamos, sin necesidad de violencia, sino a través de una guerra de medios donde nosotros podamos mostrar que nosotros somos mayoría. Y es interesante hablando del Twitter, porque justamente estábamos hablando de los medios de comunicaciones, cómo se han cerrado en Venezuela. Y es lo primero que vimos con el sistema castrista, que todos los canales de televisión los cierran. Y es lo que estábamos hablando con las elecciones. Y de verdad que en un punto cerraron todo y era todo la voz del gobierno. Y es diferente bueno, hasta el mismo domingo. Fue hasta el mismo domingo. Ya el lunes Globovisión, que fue el único que de verdad veíamos a lo que era Capriles, salir hablando de su pueblo. Ya el mismo lunes Capriles como que desapareció y ya fue todo en contra de lo que era la oposición. Y los medios sociales han podido ayudar haciendo esas denuncias de las personas, porque estamos hablando de unas 3.000 denuncias que están diciendo que son irregularidades dentro de las elecciones en sí. So, es diferente como vemos cómo la tecnología está cambiando hasta las mismas elecciones. Sí, por eso los medios sociales juegan un rol muy importante dentro de esta sociedad, porque nos permite a nosotros ser más independientes. O sea, a pesar de que los medios de comunicaciones como los de ustedes aquí, Cafecito, en la mañana, son muy importantes, si algo sucediera con ustedes, ni Dios lo quiera, por X circunstancia, esta gente radical, llegaran a cerrarlo, ya es imposible, porque lo que es el Internet en estos momentos se ha convertido en algo tan expansivo a nivel mundial
que es el único medio que nosotros podemos mostrar nuestras necesidades y exponer al mundo lo que nosotros queremos exponer justamente a través de estos medios sociales. Y eso es lo que yo estoy pidiendo, que se haga a través del Twitter, a través del Facebook, a través de Instagram, que mostremos fotos, que mostremos lo que está sucediendo en cualquier lugar del mundo para que nosotros podamos desenmascarar a toda esta gente radical que lo que quiere es sencillamente el poder y el autoritarismo. Tenemos que evitar este tipo de personeros porque eso es lo que está dañando esta sociedad. Luigi, y ahora para el venezolano que está aquí, que fue a votar en New Orleans, que ha tratado de hacer todo lo que puedan hacer para tratar de ayudar a su país que es Venezuela, ¿qué es lo que sugieres que ellos hagan de aquí, de lo que es los Estados Unidos, para ayudar? Porque muchas personas, hablando con amistades mías, se sienten que no tienen qué hacer, se sienten como que perdidos. Ya hicieron lo de la, firmaron la petición, ya no saben qué más hacer. ¿Qué piensas que deben de hacer estas personas? No, hay que continuar, y a eso es un llamado que le hago a todos los venezolanos, a que inscriban su cuenta de Twitter, que hagan su Facebook, se sumen a personas líderes como nosotros y que empiecen a mandar sus inquietudes y que nosotros podamos de alguna manera empezar a llevar eso a través del Facebook, a través del Twitter y a través de todos los medios sociales, que no se sientan frustrados, que no haya esa frustración, al contrario, que se sientan alegres, llenos de gozo, orgulloso de ser venezolano, que no sea como hoy leía yo en algún artículo que decía que este Maduro, lo que es la foto de Chávez, o sea, no tiene una personalidad propia, sino que diga, no es Chávez en Venezuela, es yo soy venezolano, que lo digan con orgullo y con alegría y que muestren esas raíces que vienen de lo más antiguo, así como y el que es cubano, yo soy cubano, y el que es colombiano, yo soy colombiano, que tenga ese orgullo de las raíces naturales de cada país que ellos hayan nacido, y sobre todo que no haya infiltración. Por ejemplo, en Venezuela ahorita tenemos cerca de 30.000 cubanos, o sea, soldados que están infiltrados en nuestras filas del ejército. Eso hay que tratar de sacarlo, cada país. Y para mí los cubanos son muy queridos, yo los quiero mucho y yo puedo utilizar la asesoría de ellos. Pero eso es un tema bien polémico y vamos a regresar con más sobre eso cuando regresemos aquí en Morning Cafecito con el alcalde de Doral, Luigi Boria. Regresamos.